Good evening, everybody. Hello, Saul. Hello, Marcos. Hello, Monica. Hello, I think it's Jose. Okay, hello. It's good to have you here, my dear participants. Buenas noches. ¿Cómo están? How are you today? Good evening, teacher. Good evening. I hope everything is fine. Espero que todo esté yendo bien, chicos. Okay. We are going to start the class today. I'm not going to show you the presentation, the platform, because last night we agreed that you will go and you will practice until 4.5. La noche acordamos que ustedes iban a ir a la plataforma y revisar toda la parte de from 4.0 del 4.0 until 4.5, hasta el 4.5. And the two topics for today are clothes and colors. Okay, so that's what we are going to do today. We are going to practice conversations, vocabulary conversations about colors and clothes. Okay, so let me show you the screen, but let me admit some people. Solo déjenme ingresar algunos compañeros que todavía están pendientes de ingresar al salón. Okay, just let me wait for all of you. Okay, perfecto. Let's see, 4, 8, 12, 16, 19. Okay. Okay, we are going to start. Vamos a comenzar y después vamos a tomar la asistencia, ¿verdad? Could you please open your cameras? Just a minute. ¿Podrían, por favor, chicos, abrir sus cámaras? Solo un minuto to have the first screenshot of the night para tener nuestra primera asistencia de la noche. Thank you. I appreciate that. Very good. Very good. Excellent. Okay, I'm going to share my screen right now. Vamos a compartir ahora la pantalla about the topic we are going to work with. As I said before, we are going to talk about clothes, okay? So we are going to talk about clothes. So let me admit more people. Okay. Solo denme un segundo, chicos. Creo que vamos a tener que hacer una segunda captura porque tenemos más personas que se nos han unido. Okay. Está bien. Dejémoslo así y luego vamos a generar una más. Perfect. So let me stop sharing. Okay, vamos a ver. Excellent. Could you please open your cameras? Si podemos una vez más abrir nuestras camaritas, chicos. Excellent. Very good. Excellent. Great. Okay, so let me share again. Vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Okay. Were you able to go to the platform? ¿Pudimos ir a la plataforma? ¿Pudimos descargar el libro, chicos? Everything's fine with the book, with the manual, yeah, with the handout? Very good. Yes, teacher. Okay, perfect. Regarding to the book, voy a ponerles mute, chicos, porque tengo bastante interferencia. Okay. En relación al libro, solamente pedirles que por favor me ayuden en completar el envío de la fichita firmada a la compañera Elena Méndez. Para quienes aún no hayan completado, ¿verdad? El envío de esa fichita, pedirles encarecidamente que nos apoyen, ¿verdad? En enviarla para poder completar ese proceso a la brevedad posible. Ok, también entiendo que se les ha solicitado ya la documentación para el segundo módulo, así que por favor, chicos, para que nos vayamos poniendo al día con información que está pendiente de nuestra parte. Ok, esos son los anuncios. Vamos a continuar con la práctica, ok? Ahí está. Ok, for today, we are going to talk about clothing, ok? In this case, we are going to talk about clothing for women, ok? Ropa para las mujeres, ok? So we have a suit. A suit normally is conformed by a blazer and skirt, ok? Skirt and blazer. We have a V-neck t-shirt, okay? This is a V-neck t-shirt. V-neck porque es cuello en forma de V, ¿verdad? We have a button-down shirt, button-down, botones hacia abajo, camisa de botones hacia abajo, button-down shirt, blouse, una blusa, shorts, jacket,
cargo pants, short sleeve baseball t-shirt, pants, tank top, jeans skirt, evening gown, ruffle skirt, short sleeve skirt, shirt, jeans short, baseball t-shirt, polo shirt, camp shirt, bathing suit or swimsuit, bikini, crop jeans, pants, hiking boots, pumps or high heels, right? Shirt, t-shirt, running shoes, shorts, long sleeve shirt, sweatpants, jeans. Okay, this is clothing for women. Okay, now let's study clothing for men. We have a sweater, a shirt, jeans, gloves, cap, suit, Hawaiian shirt, singlet, business shoes, flip-flops, shorts, cardigan, jacket, sport shoes, bow tie, sleeveless shirt, vest, long sleeve top, polo shirt, jumper, trench coat, bathrobe, cargo pants, swimsuit, blazer. Okay, but also we have some accessories. For example, boots, mittens, hat, swimsuit, socks, dress, skirt, gloves, jacket, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. Okay, those are accessories. Now, we are going to learn about the verbs wearing and put on, okay? Wearing is the verb we use to say llevar puesto o vestir, ¿verdad? For example, today I'm wearing my light blue blouse. I'm wearing my pink headphones. I'm wearing my glasses, okay? So today I'm wearing that. And we are going to say put on. Put on is the action of putting on. For example, right now, I'm putting on my headphones, okay? Putting on, okay? Me estoy poniendo mis audífonos, ¿verdad? Put on. Okay, here I have some, I have five sentences, and I would like that you guess. Vamos a ver, adivinemos. In the morning, I put on my clothes. En la mañana, me pongo mi ropa. I put on my dress, yes, for ladies, ¿verdad? Dress, vestido. When she goes out, she puts on her coat. Ajá, coat. Aquí va una O y una T, ¿verdad? Coat. Okay, como el abrigo, ¿verdad? When he goes to bed, he puts on his pajamas. Okay, very good. When they go dancing, they put on their shoes. Okay, shoes, sus zapatos, ¿verdad? Mom said, put on your before you go outside. Gloves, los guantes, ¿verdad? Gloves. Yeah. Okay, very good. Excellent. Okay, now let's continue. Continuemos. Now is your time for practicing, okay? We are going to practice this conversation. We are going to work in trios and you are going to ask each other, hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my short sleeve red blouse. I'm wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. And what are you wearing today? Entonces la otra persona responde, ¿verdad? Perdón, me voy a poner en modo edición porque les quiero mostrar también algo adicional acá. Ok, entonces pregunta y luego contesta, ¿verdad? Today, y sigue la misma dinámica. Today I am wearing, ok, y empieza a describir, ¿verdad? So that's what we are going to do. ¿Qué otras expresiones podemos utilizar cuando ya terminamos, verdad? Cuando ya termina esto, por ejemplo, ve, o quien termina le puede decir, you look so great. You look so nice.
Es como un cumplido, ¿verdad? Te ves súper bien. You look so great. Te ves grandioso. Okay. That color. O vamos a ver. Sí, yeah, that color. Aunque más adelante vamos a ver el tema de colores, pero podemos decir that color looks nice on you. Este on you, ¿verdad? Sobre ti, ¿verdad? On you. That color looks nice on you. Ok, son cumplidos, ¿verdad? Para decir, entre las chicas normalmente nos hacemos muchos cumplidos. Qué bien te ves, qué bonita te ves, ¿verdad? You look so nice, you look so great. That color looks nice on you. Ok, so I want you to please take a picture. Quiero que por favor tomen una imagen. I'm going to send it to you, se la voy a enviar, pero if you can have a better picture than mine, it's going to be okay. Ok, perfect. I'm sending it, and I'm going to send you the pictures of the clothes in order that you can have the vocabulary to work on. Okay. Okay, there it is. Yes, you have all of them. Now, let me invite you to the breakout rooms, but I want to ask you if it's clear what we are going to do. ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a ir a los salones y vamos a conversar. A es una persona, B es otra persona, y vamos a conversar acerca de qué llevamos puesto este día, ¿verdad? What are you wearing today? And we are going to use the vocabulary I recently sent you and show you. Y vamos a utilizar el vocabulario que acabamos de estar estudiando, ¿verdad? Que ustedes ya tienen en las imágenes. Ok. ¿Questions so far? ¿Preguntas? Ok, perfect. So let me open the breakout rooms again. Ok, let's create a group. Ok, let's join. Unámonos, chicos. Van a ver un ratito, pero ya avancé un poquito, pero me faltan algunas cosas que no sé cómo se escriben. Hola chicos, ¿les puedo ayudar? May I help you? Yo tengo una consulta. Adelante. Fíjense que tuve problemas a la hora de conectarme y justo cuando me conecté fue cuando hicieron los grupos. Ah, ok. Pero usted está en un grupo, Jorge. Está con José Carlos y con Rebeca. No, sí, correcto, pero no sé qué hay que hacer. Ah, ok, perdón. Ahorita le explico. Déjeme compartir. Denme un segundito. Ok, antes que usted, no sé si había ingresado, pero si no están en el grupo de WhatsApp, yo les mandé, estuvimos trabajando este vocabulario, ¿verdad? De women's clothing, ropa para mujer, men's clothing, ropa para caballeros, y los accessories, los accesorios, ¿verdad? Hicimos también este que fue como más una... participación grupal y ahora tomando ese vocabulario, las tres imágenes que ya se los mandé, vamos a hacer una pequeña conversación hablando acerca de what are you wearing today, qué estás llevando puesto ahora, ¿verdad?
Ese es el verbo que utilizamos. Ayer les explicaba que no utilizamos use porque use es utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, I'm using my cell phone to communicate with you. Estoy usando mi celular para comunicarme con usted, pero cuando hablo de usar ropa, llevar puesto o cualquier accesorio sobre mi cuerpo, yo digo wearing. Entonces estamos practicando la expresión what are you wearing today? ¿Qué llevas puesto hoy? And the vocabulary of the images y el vocabulario de las imágenes. Entonces, van a intercambiar momentos para hacer A y B, ¿verdad? En la conversación. ¿Ok? Sí, correcto. Perfect. Excellent. We have more questions. Vamos a dejar de compartir, chicos. ¿Tenemos más preguntas? Lo que sugiero es que pueda, por ejemplo, empieza José Carlos, por ejemplo, le pregunta a Jorge, Jorge responde y luego Jorge le pregunta a Rebeca. Y así ya cierran el círculo, ¿verdad? Y les alcanza okay. El tiempo para que todos participen. Está bien. Okay, very good. I'm gonna leave you. I'm gonna let you work and see you in a couple of minutes, okay? Los tres. Cualquiera de los tres, ajá. Okay, you look so nice. Hello, how is it going? ¿Cómo van, chicos? Ay, practicing. Ahí más o menos. Very good. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Yo le puedo preguntar algo. Adelante. Aquí en el machote que nos ha dado de la conversación, uno puede poner lo que uno usa normalmente, yes. Cualquier cosa. Lo que puedes describir lo que yo lo que yo quiera. Utilizando el vocabulario, okay. ¿Sí? Okay. Lo que pueden hacer para optimizar el tiempo es que, por ejemplo, puede comenzar Susana preguntándole a usted responde y luego usted le pregunta a Carla y luego así ya cierran el círculo, ¿verdad? Solo una consulta. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso ahorita yo tengo una camisa manga larga. Sería long sleeve shirt, camisa. Pero es así como es de tela de algodón, o sea, no es ni suéter ni nada, es una camisa normal. Shirt. Queda en la categoría shirt. Yes, long sleeve shirt. Okay. ¿Sí? Okay, okay. Excellent, very good. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutos, chicos. Gracias. Okay, thank you. You're welcome. Hello, good evening. How are you, Jacqueline? Buenas noches, Jacqueline. No sé si me puede escuchar. Hola, teacher. Buenas noches. Una preguntita, Jacqueline. ¿Usted ya estaba en los grupos y la sacó el Inter o recién se nos unió a la clase? Le pregunto para... No, me acabo de unir okay, no al grupo. Ok, no se preocupe. Sí. Le explico lo que estamos haciendo y usted decide si se une a un grupo para participar. Hemos enviado al grupo de WhatsApp unas imágenes acerca de women's clothing and men's clothing, que es como ropa de hombre y ropa de mujer, ¿verdad? Y hemos mandado también la imagen de una conversación entre dos personas utilizando la expresión What are you wearing today? Que es como decir, ¿qué llevas puesto hoy? ¿Verdad? O que, ¿cómo andas vestido? Ok. Entonces eso es lo que estamos haciendo en los grupos. Si gusta, le mando la invitación para uno, para que escuche, ¿verdad? Y si usted se siente luego que puede participar, pues puede perfectamente dar sus aportes, ¿verdad? Okay, teacher. Okay, Jacqueline, I'm going to invite you to group number 8. La he invitado al grupo número 8. Okay, gracias. You're welcome. You will receive the invitation now. Purple and crazy look. Hello, how is it? Hello. ¿Cómo van, chicos y chicas? Hello, teacher. No, solo estábamos inventándonos como que looks para seguir practicando porque ya terminamos con los looks que ya tenemos finish nosotros excellent. Puestos entonces. Very good, sí. Like it. Okay, I'll call you back in a minute. Ya lo llamo en un minutito, sí. Okay? Okay, teacher. Okay. Okay. Hello, how is it going? Hola chicos, ¿cómo vamos? Is everything okay? Great. Yes, finished. ¿Terminaron?
Yes. Yes. Excelente. Yes, yes, ya estuvo. Ya ahorita lo llamo, chicos. Perfecto. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. So I'm very excited to hear what did you practice and what are you wearing today? So let's wait just a couple of seconds for more people to join us back. And I would like to ask, please, Jose Isaias team, would you like to start? Yes, teacher. Please, go ahead. Mic is yours. Adelante, okay. Tiempo y el micrófono es de ustedes. Xochitl, are you there? Yes. Okay, hello, Xochitl, how are you today? I'm just fine, thank you. And what are you wearing today? Today I'm wearing my blue jeans, white with black blues. I'm wearing my glasses, like always, I need headphones and sandals. And you, what are you wearing today? I'm wearing today my blue shirt, my black pants, and my business shoes. And that's all. You look so nice. You look so nice. Thank you. Okay, excellent. Do we have someone? Hola, compañeros. Adelante. Disculpen. Adelante. Este, a mí se me cambió el digamos el grupo. O sea, yo estaba con una muchacha que no podía ver la imagen, no tenía teléfono. Ok, está bien. ¿Le gustaría participar con este grupo entonces? Le pediría sí, Xochitl. Xochitl, could you please ask him, please? Sí, pregunto yo entonces ahorita. Ok, por favor. Comienzo, digo, hello. How are you today? I'm just fine, thank you. Okay. What are you wearing today? Today I'm wearing shorts, black shirt, and sandals, headphones, and glasses. And you, what are you wearing today? Today I am wearing you look so nice, you look so great. That color looks nice on you. Okay, perfect. But the idea was to say, what are you wearing today? La pregunta es, ¿qué anda puesto ahora? Vaya, le vamos a ayudar. Cuéntanos cómo anda vestido en español y lo vamos a ir diciendo en inglés, ¿sí? Vamos a ver. Camisa, camiseta, ¿qué color? What color? I is true. Ajá, ¿qué? I wearing. I am wearing. I say wearing. Okay, today I am wearing. Ahora yo estoy llevando puesto. ¿Y qué sería? ¿Camisa, camiseta? Shirt, camiseta. A t-shirt, entonces sería una t-shirt, ¿verdad? T-shirt. Okay, t-shirt, what t-shirt. Color? It looks like black, se ve como negra, ¿verdad? Entonces podríamos decir black t-shirt, camiseta pantalón, negra, ¿sí? Pantalón azul. And blue pants, okay. Yeah. Only. Okay, that's... and you can say sandals or shoes. Okay, yeah, sure. Sandals. Thank you, Norman. Thank you, very t-shirt. Good. Adelante. You're welcome. Una pregunta. Adelante. Dice que... estamos practicando con los compañeros y uh-huh. Yo mandaba como un tipo centro camiseta, yo decía single black. Ahorita les muestro ese, ahorita vamos a ver a los dibujitos para que vean cómo se dice. Ese sería un singlet, es este el... ajá, singlet black, decía yo. Ajá, black. Primero va el color black singlet. Ajá, yes. O okay. Sea, siempre antes de cada prenda, primero el color. Siempre el color va primero, sí. Ah, okay. Bueno. Excelente. Ok, next team, siguiente equipo, vamos a ver. Vamos a pedirle a Lili, el equipo de Lili.
Estaba Wilfredo y Zulma. Ok, Zulma y Wilfredo. Adelante, chicos. Sí. Vaya, le voy a preguntar a Wilfredo, entonces. Ok, ok. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my pants, a blue jean, sandals. Okay. That's all. Okay, now you ask her. Ahora usted pregúntale a ella. What are you wearing? Today I am wearing. What are you wearing? Perdón. La pregunta. What are you wearing? Sí. What are you wearing today? Today I am wearing my black pants, sandals, light blue t-shirt, headphones, and my pink glasses. Okay, you look so nice. Perfect. Thank you. Now you ask to Zulma, please, Lily. Pregúntale a Zulma, Lily. Okay. Hello, Zulma. How are you today? Media hora más. Adelante, Zulma. Sí. I am just fine. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing blue dress, sandal, and my headphones. Are you wearing today? What are you wearing today? What are you wearing today? Today I am wearing my black pants, sandal, light blue t-shirt, headphones, and my pink glasses. You look so great. Great. Okay, perfect. You look so great. Perfect. Thank you, team. Excellent. Okay, Katy Pineda Sánchez. El grupo es Marcos y Mónica. Ok. Le voy a preguntar a Mónica. Perfect. Hello, Mónica. How are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today, I'm wearing my sweatpants, green t-shirt, socks, and glasses. And you, what are you wearing today? Today I'm wearing jeans, red sweater, and running shoes. Running shoes. Running shoes. Como que vamos a decir ranita en español. Running shoes. Yes, great. Okay, now you ask Marcos. Yo pregunto. Okay. No. La compañera Mónica le va a preguntar a usted, Marcos. Okay. Uh-huh. Hello, Marcos. How are you today? I'm just fine. Thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing a gray t-shirt, also skinny pants, and black socks. And you, what are you wearing today? Today I am wearing my sweet pants, green t-shirt, socks, and glasses. You look so nice. Excellent. Very good. Do we finish in this team? ¿Terminamos en este equipo o faltaba alguien? Perdón, no sé si yo les interrumpí como ustedes lo tenían organizado. No, ¿verdad? Terminamos. No. Okay, perfect. Thank you. Okay, let's see. Karen Renata Flores team. ¿El equipo de Karen? Sí, es Jacqueline González y Carla, pero no la veo. Y Carla Alejandra. Ok, please, go ahead. Ok, hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Ok, today I am wearing my shirt. I am wearing socks, also tank top. I am wearing sweater and headphones.
And you, what are you wearing today? Today I'm wearing black pants and blue t-shirt. And I'm wearing sandals. And I'm wearing black headphones. Okay, you look great. Okay, perfect. Sí. Do we have someone else in this team? ¿Había alguien más en este kit? Yes, Jacqueline, pero Jacqueline no logró practicar. Okay. Pero ahorita lo puede hacer. Pero okay, ya. Jacqueline, would you like to try? ¿Le gustaría tratar, Jacqueline? ¿O le gustaría usted preguntar? Está bien, voy a tratar. Okay, ¿o quiere usted preguntar si le es más fácil? Bien, está bien. Ok, comience. Pregúntale usted a Renata, ¿está bien? Hello, how are you today? I'm fine, thanks you. Me, teacher, can I question? Yes. Jacqueline. Okay. Okay, Jacqueline, hello, how are you today? I'm fine, I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my shirt sleeve, my shirts blue shirt and sandals. Very good. And you, what are you wearing today? Today I'm wearing a blue t-shirt and black pants and black headphones. Okay. Y podemos cerrar diciendo, you look so nice. Very good, thank you. Thanks. Excellent, very good. Okay, let's see. Vamos a ver el equipo de Manuel Alonso. Manuel Alonso's team. Hi, teacher. Hi. Thank you, team. No me recuerdo quiénes estaban en mi grupo, si pueden levantar la mano. Compañeras y compañeros, creo. Ay, a ver. Sí. Ahí está la primera. Sí. Ahí está, adelante. Yo. Okay, please. Okay, Carla Mariela, ahí está. ¿Y quién más? Después de Carlita. Yo. Susana. Betsabe. Okay, perfecto. Adelante, chicos. That's, now is your turn. Vaya. Yo les pregunto, chicas. Okay. Vaya. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my blue jeans, my black shirt, my new jacket, and my favorite sneakers. And you, what are you wearing today? I am wearing my blue jeans, black shirt, and white shoes. Okay. Okay, you look so nice. Okay, now you ask each other. Ahora pregúntense entre ustedes, chicas. No sé cómo lo organizaron. Okay, voy a preguntar yo. Okay. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my pink shirt, pink blues, and glasses. Glasses. Okay. Glasses. Okay, very good. Glasses. Okay. And what are you wearing today? Today I'm wearing my blue jeans, my black shirt, and sneakers. You look so nice. Okay, very good. Teacher, okay, thank you. Adelante. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo puedo decir cuando, por ejemplo, estoy describiendo mi vestuario y dar a entender como que ya terminé? Puedes decir, that's all. Eso es todo. ¿Cómo? That's all. Eso es todo. Uh-huh. Como ya terminé, ¿verdad? Eso así. That's all. That's all. That's all. Eso es todo. So. All. That's all. Yes. Okay. Okay, thanks. Perfect. You're welcome. Let's see. Okay, José Carlos. El equipo de José Carlos, no sé si habían participado, chicos, creo que no. No, todavía no. Ok, adelante. Time is yours.
En mi grupo estaba Rebeca y Jorge. Okay, please. Time is yours, please. Rebeca. Can you hear us, Rebeca? Yes. Okay, please, go ahead. Hello, okay. How are you today? Bueno, come. Sí, sí. I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my black pants, hiking boots, blue t-shirt, and glasses. And you, what are you wearing today? I am wearing my blue jeans, a blue t-shirt, my black sweater, sports shoes, and my white headphones. That's all. You look so nice. You look so nice. Thank you. Okay, perfect. Do we have someone missing? ¿Hay alguien pendiente en este grupo? Jorge. Okay, Jorge. Pero alguien de ustedes pregúntele a Jorge. Rebeca. Rebeca, could you please ask Jorge? Yes. Thank you. Hello, how are you today? I am who's fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing a sock, short, brown t-shirt, and headphones. Only that. She looks so nice. Okay, perfect. Thank you, team. Thank you very much. Let's see, Oswaldo, el equipo de Oswaldo. ¿O me corrige si había participado? No, estamos pendientes. Adelante. Pero mis compañeros, no recuerdo quiénes eran. Compañeros de Oswaldo. Yo era una. Adelante. Ah, ¿y qué, el otro? También va. Empecemos. Pues voy. Creo que yo. Va, ok, empecemos. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing gray blouse, green short, headphones, shoes. And you? Shoes. What are you? Shoes. Mm-hmm. And you? What are you wearing today? Today, wearing, I am wearing orange t-shirt, mm-hmm. blue jeans, black shoes. You look so great. Thanks. Okay, perfect. Now, one of you please ask to the other classmate. Ahora si uno de ustedes le pregunta, por favor, al otro compañero o compañera. Le voy a preguntar yo. Ok, por favor, please. Okay. Okay. Hello, how are you today, Saul? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my black jeans, black singlet, brown shoes, black headphone. Mm-hmm. You look so nice. Excellent, very good. Thank you, team. El equipo de Tatiana, creo que todavía no los he escuchado. Hello, teacher. Yo iba con Sochi y José Luis, pero ellos pasaron menos yo. Ah, ok. Entonces, ¿hay alguien pendiente para trabajar con Tati? Jacqueline González. No sé si logramos, Jacqueline, hacer la práctica. No sé si me escucha Jacqueline. Ok. Si no, yo le pregunto a Tati. Hello, Tati. What are you wearing today? How are you today? Excuse me. I'm just fine. Thank you. And what are you wearing today, Tati? Today, I'm wearing blue jeans, purple blouse, scarf, sandal, earrings, necklace, and headphones. ¿Puedo terminar diciendo only that or town soul? That's all. That's all. Okay, you look so nice. You thank look you. Great. Excellent. Good, thank you. Do we have someone missing? Oswaldo, no sé si el equipo de Oswaldo ya había participado. Yes. Okay. Yes, teacher. ¿El equipo de Xochitl? Hola, Xochitl.
Nosotros ya participamos. Sí, ¿verdad? Era mi grupo, teacher. Sí, es cierto. Sí. Ok, creo que no se me queda nadie, chicos. Si alguien se me queda, me disculpo. Ok. Solo le queda a Zulma, que mandó un mensaje al chat que dijo que tenía problemas. Ok, está bien, de acuerdo, comprendemos. Okay, pero ya estoy aquí. Ah, ok, adelante, Zulma, le puedo preguntar yo. Hello, Zulma. No. How are you today? No. Ya había participado. Yo recuerdo que me había desconectado un ratito porque el internet no... Es cierto, tiene razón, recuerdo. Perfecto, sí. Adelante, sigamos entonces. Thank you, Zulma. Ok, very good. Because of the time, I'm going to leave you this as homework. Por el tiempo, le voy a dejar esto como tarea. So, what's the homework? This is additionally. Esto es adicional, ¿verdad? But the priority, remember, is the platform. La prioridad es la plataforma, pero van a tener esta práctica adicional. This is a written practice. I'm going to upload this to the Drive. Voy a subir esto al Drive. And so the challenge is that you need to read these 15 sentences. El reto es leer las 15 oraciones and look which of these words in the blue box better fit, ¿verdad? Ver cuál de las palabras que están acá en la cajita azul encaja mejor acá. For example, how much does these shoes cost? What is the? Estoy preguntando. The price, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál es el costo de estos zapatos? Entonces, ¿cuál es el precio, verdad? And so you continue. Y así usted continúa. So what's the additional challenge? ¿Cuál es el reto adicional? That you need to look for any new word you can find. Tiene que buscar cualquier palabra nueva que le resulte acá, ya sea de las blue box, de la cajita azul, or from the sentences, o de las oraciones. The idea is to expand your vocabulary. La idea es que usted pueda expandir su vocabulario, ¿verdad? Then, you look not only for the meaning, but also for the pronunciation. Entonces, usted busca la palabra, pero no solo busca el significado, sino también cómo se pronuncia. So, the idea is that you can acquire more vocabulary day by day. La idea es que usted vaya retomando más vocabulario día con día, ¿verdad? Okay, now let's continue talking about colors. Recuerden que hasta el 4.5, ¿verdad? Cubríamos también el tema de colores. Ayer lo vimos en plataforma. Okay, let's talk about the color wheel and the primary, secondary, and tertiary colors. As you know, we have three primary colors. They are yellow, red, and blue. And we have the secondary colors, which are green, orange, and violet. And then we have tertiary colors, which are yellow, orange, red, orange. They are like a mixture, right? Red, violet, blue, green, yellow, green. So they are a mixture between the primary and the secondary colors. So here you have, for example, that yellow plus, esto se dice plus, yellow plus red equals, iguala, equals orange. Yellow plus blue equals green, yellow, I mean, aquí hay un error, es red, este es red plus blue, violet, okay? Sorry for the mistake there. Okay, now let's see more plain colors. Here we have the black, brown. Aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces cuando usted pone café en el traductor le dice coffee, ¿verdad? But when we talk about coffee, we are talking about the beverage, the hot drink. Cuando decimos coffee, estamos hablando de la bebida caliente, ¿verdad? Esa bebida sin la que muchos no podemos vivir ni arrancar el día. But that's not a color. Eso no es un color, ¿verdad? Cuando nos referimos al color, decimos brown, ¿ok? Gray, vea que gray se escribe de dos maneras, en el British English y también en el American English. American and British. White, yellow, aquí no es yellow, sino yellow. Orange, red, pink, purple, blue, and green. Those are like basic colors. Now, I want to show you this, which is a little bit sophisticated. Quiero mostrarles esta paleta, no me voy a detener mucho. Es una paleta un poco más sofisticada, pero quiero enseñarles más que todo the abbreviations. When you see this abbreviation, cuando vea esta abreviatura en una paleta de colores como esta, esto significa light.
como suave, ¿verdad? Light, los colores pastel que decimos, se dice light. También podemos encontrar metallic, metallic blue, metallic bronze. También podemos encontrar esta abbreviation, this abbreviation, that means brilliant yellow, brilliant orange, brilliant red. Ese BRT means brilliant, brillante, ¿verdad? También podemos encontrar este LT. LT es light, ya lo habíamos dicho acá. Decay. Decay is dark. Dark, oscuro, ¿verdad? Dark. And then we can have medium. S-M-E-D, esa M-E-D, mid, es medium, ¿ok? Medium. Ok, I won't stop too much here. Por el tiempo no me voy a detener. Ustedes van a tener acceso a este material. And now the last practice of the night. Y la última práctica de la noche is, what is your favorite color? For example, if you ask me, I say, my favorite color is blue. How do you dress to go to work? ¿Cómo te vistes para ir a trabajar? Or what do you wear to go to work? ¿O qué usas, en este caso, qué llevas puesto, verdad? ¿O cómo vistes para ir a trabajar? For example, if you ask me, I say, I wear formal clothes like blouse, pants, or skirt, blazer, and dress. I wear high heels. Do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. I wear a suit. Pero si yo uso uniforme, entonces yo digo, yes, I do. I wear a uniform. Utilizo un uniforme, ¿verdad? What color is your uniform? Si usted utiliza uniforme, describe qué color es, ¿verdad? And at the end you can say, what is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo o tu hija? Ok, I'm going to take a screenshot. You can do it. Voy a tomarles una imagen. And I will invite you once again to the breakout rooms. Y les voy a invitar la última vez al salón para que podamos practicar esta short conversation. And I would like to send you, y les voy a enviar también, the colors, okay? The colors. Okay, so let me send, if you can have a better picture than mine. Okay, perfect. So I'm going to send you, and let me invite you to the breakout rooms. Okay. Just let me send you the other one, the colors. Okay, perfect. So let me invite you. Okay, let's join. Unámonos, chicos. Hola, señor, ¿me escucha? Hola, hola, sí, adelante. No me uní porque no puedo guiarme, porque si me salgo no puedo ver la captura. Ah, ok, no se preocupe, hagamos algo. Quédese aquí en el salón principal. Y trate usted de contestar las preguntas y luego trabaja aquí. Okay. Pensemos. What is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Entonces usted piensa y me responde luego, ¿sí? How do you dress to go to work? ¿Cómo se viste para ir a trabajar? ¿Si utiliza un uniforme o no, verdad? And that's it. And if you have a uniform, what color is it? Y si tiene un uniforme, ¿qué color es él, verdad? Yeah. Okay. Okay, perfect. You can start thinking about. Si gusta, trate de pensar en las preguntas y de responderlas. Okay.
voy a volver a compartir porque creo que se dejó de compartir. Ahí está. Ok, perfecto. Ahí lo tiene. And the last question is, what is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de su hijo o su hija? Just in case you have a son or daughter. En caso de que usted tenga un hijo o una hija, ¿verdad? Si no, no aplica, ¿verdad? You can say, I don't have children. No tengo niños. Ok, yo voy a estar yendo y viniendo, ¿sí? Entonces, me va a dejar de ver un momentito porque voy a ir a supervisar los grupos, ¿sí? Ok, está bien. Perfecto, okay, excelente. Okay, gracias. Hello, team, how is it going? ¿Cómo va todo por acá, equipo? Estamos por el momento construyendo. Excelente, very good. You don't worry if I call you back and you cannot finish, we can continue tomorrow, okay? Si no terminan todos de participar, pues continuamos mañana, ¿verdad? Porque ya nos queda poco tiempo, so I will call you back in a couple of minutes. En un ratito le llamo de nuevo, okay? Okay. Teacher. See you. Excellent. How do you wear uniform? Yes, I do. I wear a uniform. What color is your uniform? You. Excuse me. You. Okay. Sorry. Sorry. My jeans is blue and white polo shirt. Hello, Vanessa. Is everything okay? Hola, Vanessa. ¿Todo bien? ¿O tenemos preguntas? No, todo bien. Ok, excelente. Se dejó de compartir. Ok, Dejó de compartir, me dice. Ajá, sí, Vanessa. Ah, ok, ahorita. Déjeme ver. Vamos a ver si ya se puede. Ahí está. Sí, ahí sí, está, lo siento. Bien. Es que al moverme yo se deja de compartir. Sí, ahí. Eso puede ver, gracias. Ok, don't worry, I will call them back. Los voy a llamar a los chicos, ya van a empezar a regresar, así que ya va a sentir que hay más personas en el salón. Ok. Hello, hello, welcome back. I know it has been a very short time to practice. Maybe you haven't finished at all, but we can continue tomorrow, okay? Sé que tal vez no han logrado completar todos la práctica, ¿verdad? El tiempo ha sido bien corto, pero no se preocupen, ¿verdad? Podemos continuar mañana completando la práctica. I would like to know who could complete at least one conversation. Me gustaría saber si hay un grupo que haya logrado completar al menos una serie de las conversaciones that you would like to present before the class y que le gustaría compartir con la clase. Vamos a ver, let's see. Let's people to come back. A ver, equipos, ¿hay alguien que logró finalizar al menos una ronda? Una ronda, sí. Ok, adelante. ¿Pueden ustedes hacer esa presentación? Por lo menos una, en pareja. Sí, con Rebeca hicimos una ronda. Ok, Rebeca, please. Could you please, Rebeca? Ok. Thank you. Ok, hay question. Okay, I start asking. Puedo decir, yo comienzo preguntando. I start asking. I start asking.
Okay, please, go ahead, adelante. Okay. What is your favorite color? My favorite color is beige. Okay. How do you dress to go to work? What do you wear to go to work? I wear blue jeans, cam shirt, and hiking boots. Boots. Ooh, boot. Mm-hmm. Boot. Mm-hmm. Do you wear uniform? Uniform. No. Uniform. Mm-hmm. No, I do not wear a uniform. Okay. Okay, that's it. Ahí terminó, ¿verdad? Podríamos haber utilizado la expresión thank you for the information, or thank you for sharing. Gracias por compartir, ¿verdad? Okay, do we have, thank you team, do we have a last team? ¿Tenemos un equipo último ya para cerrar y tomar asistencia? Okay. No? Okay, chicos. Okay, we are going to continue tomorrow. Vamos a continuar mañana. I'm going to stop sharing. And I would like to ask you to please open your cameras. Y me pueden regalar la última sonrisa de esta noche, the last smiling face of tonight. Thank you. Thank you very much. Okay, let's see. Y me van a regalar un par de minutos para tomar asistencia, ¿verdad? Aprovecho de recordarles que vayamos a la plataforma y avancemos en la sección 4, lo que hemos visto. La práctica de ahora incluye clothes and colors, vestuario y colores, ¿verdad? So you can complete now until 4.6, and tomorrow we are going to continue with the rest of the section 4. Y mañana seguimos con la sección 4, ¿verdad? Y el día jueves pues la completamos, ¿verdad? So just wait for me, solo denme un segundo, chicos, que la lista es un poquito grande, pero ya ahorita lo completamos. Solo denme, ok, vamos a ver. I have a question. Adelante. No sé, estábamos platicando con el compañero Wilfredo, me quedó una inquietud acerca de, para volver a empezar el otro módulo, ¿verdad? Uh-huh. Sí que hay que tener completado el 80% y nosotros vamos en orden, entonces no, es al final, ¿verdad? Sí, lo que debemos pasa, de lograr. Al final, ese es el logro al final, sin embargo quiero aclarar algo y es que ustedes pueden avanzar como ustedes puedan, es decir, ciertamente nosotros vamos en ese orden y ahorita todos estamos en el 4, pero si usted quisiera o pudiera avanzar, puede hacerlo, no hay ninguna restricción en la plataforma. ¿Verdad? Esa es una primera aclaración. Y la segunda es que sí, ¿verdad? Para poder participar en el siguiente módulo hay que completar el 80% no solo del cumplimiento de la plataforma, sino también de las asistencias. ¿Sí? Ajá, o sea, lo que no quiere decir que no me voy a quedar sin cupo, por decirle algo, por ir en orden. No, perdón, la respuesta es, si usted logra cumplir ambas cosas, indudablemente no va a perder su cupo. Pero lo que sí se debe de hacer anticipadamente es llenar la papelería, ¿sí? Porque sí, entonces usted hace una pre-reserva del cupo y cuando ya usted termina el módulo, entonces solo se coteja la información en cuanto a que si usted cumplió con los requisitos para poder continuar en el siguiente módulo, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí. Es como una prematrícula, por decirlo así. Cuando usted manda los documentos, usted como que prematricula y dice, yo quiero seguir, estoy interesada. Y luego ya INSAFORP solo coteja si usted cumplió los requisitos. Ok, thank you for asking. Okay. ¿Está Jorge José Espinosa con nosotros? Present, teacher. Ok, ¿está José Carlos Rodríguez Linares? Teacher, I am here. Ok, ¿José Isaías Portillo Ramos? Present, teacher. Okay, Karen Natalie Mengíbar Cardoza. I'm here, teacher. Thank you. Karen Renata Flores. I'm here, teacher. Okay, Karen Stephanie Ortiz Baez. Karen Stephanie. Okay, Carla Alejandra Salinas. I'm here, teacher. Thank you. Carla Mariela Granada. Teacher. I'm here, teacher. Okay. I'm here.
Okay, Carla Vanessa Díaz Ramos. Carla Vanessa Díaz, no, ¿verdad? Está Katia Lorena Sánchez. Present, teacher. Thank you. Lilian Saraí Monte Galindo. I'm here. Okay, Manuel Alonso Merino. Manuel Alonso Merino. Okay, parece que no. Marco Josué Hernández. Aquí estoy, teacher. Adelante, Mónica, Manuel Merino, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, ok. Está Marco Josué. Present, teacher. Ok, Mónica Vanessa Ramos. Present, teacher. Thank you. Norman Steele Rivera. No, Norman Steele. Ok, no, okay, sí, me había parecido que lo teníamos con nosotros. Ok, Oswaldo Aristides Méndez. Present. Está Raquel Alejandra Castillo. Ok. Raúl Antonio. Ok. Rebeca Ivonne Rivas. Present, teacher. Thank you. Rosemary Carolina Linares. Rosemary Carolina. Déjeme ver. Saúl Alfredo Barahona. Present, teacher. Ok. Susana Betzabe. Present, teacher. Ok. Está Tatiana Yamilet Escobar. I'm here, teacher. Ok. Vanessa Alejandra. I'm here, teacher. Ok. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Ok. Xochitl Noemí Hércules. I'm here. Thank you. Jacqueline Stephanie. González. I'm here, teacher. Okay, Jessica Alejandra Hernández. Jessica Arely Romero. Okay, Zulma Beatriz Pérez. Present, teacher. Okay, thank you very much, my dear participants. I appreciate you came here today to class. I invite you to come tomorrow. Please don't miss any class because we are now in the week number 4. Estamos ya en la semana 4, ¿verdad? Así es de que les animo, perdón, en la semana 3, unidad 4. Así que les animo que no nos perdamos, ¿verdad? Las asistencias. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night. Be safe. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you.